Nuevo programa aquí detrás de la historia en conjunto con la Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Te he echado tanto de menos. Sí, puesto que no nos vemos solo por la pantalla, oye, hace falta los abrazos, los besos, los cariños. Pero bueno, va, tenemos que tener confianza de qué va a pasar. Sí, pues tomar una copita de vino, conversar de eh. otras cosas que no sea solamente eh, la pega, digamos así. Pero bueno, aquí estamos para acompañarlos, como siempre, digamos, todas las semanas con distintos temas. Eh, y hoy día los invitamos a entrar a una corte magnífica. Así fue la invitación de la semana pasada. Eh, nos vamos a trasladar a este mundo de Versalles. Pero en realidad vamos a hablar no solo de Versalles, no solo de Luis XIV, sino que básicamente de estos Luises de Versalles, como, como corte. Por lo tanto, Luis XIV, Luis XV, ya está hasta el pobrecito Luis XVI. Pobre Luis XVI. Sí, pues una invitación fantástica a ir a la corte de Versalles. Eh, pero antes de que nos vayamos de viaje para Versalles, advertir que hoy día, no sé si a todo el mundo le está pasando, pero tenemos muchos problemas con Internet. Así que si de repente sí. eh, nos caemos, nos empiezan a escuchar un poco así como con la voz robotizada, es culpa de Internet. Eh, entonces, sí. esta es la aclaración. Bueno, vámonos para Versalles, efectivamente, la, a, a, esta, a estos Luises. Eh, entender que, eh, o sea, bueno, primero digamos algo respecto a la serie. Eh, sí, pues eh, obvio, la serie que es eh, eh, entretenida, eh, igual abusa un poco, diría yo, eh, sobre todo cuando hay varias temporadas, uno se cansa de esa vida de corte, porque se, se centra principalmente en la vida de corte, en los complotes, en los amores, en las intrigas, en las traiciones. Que sí, siempre la corte tiene eso. Pensemos que la vida misma tiene eso. ¿Cuántas traiciones hoy día se cocinan cuando hablan de la cocina política? La cocina política es una cocina política, donde efectivamente se fríen algunos para el beneficio de otros y donde la política hace que se cambien las convicciones a momentos de turno. Eh, yo creo que hoy día no hay un momento mejor para hablar de eso que hoy, eh, donde las convicciones se dejan de lado precisamente por el favor del público. ¿ya? Eh, y la corte fue el primer público. Eh, porque efectivamente Luis XIV se inventa un público y la serie se, se, se basa en eso. Ahora, hay que decir que Luis XIV está fabuloso. Luis XIV en la serie está fabuloso, pero mira, la verdad es que eh, tiene que haber tenido un encanto, tiene que haber sido un personaje bastante interesante. Eh, tal vez, o sea, si uno ve las, las, las representaciones, sus pinturas de cuando joven, un niño. La verdad es que, claro, eh, los años pasaron y uno hoy día tiene esa imagen de este rey que, claro, no, no, no parecía muy buen mozo comparado con lo que es la serie, pero tiene que haber sido súper encantador y además que el poder, eh, lo entretenido que tiene que haber sido estar en la corte del. Eh, tiene que haber en el fondo, tiene que haberle favorecido bastante, eh, pero claro, la serie, como tú bien dices, claro, abusa un poco de esta cosa de, de, de la vida de la corte, las intrigas. Eh, es una serie que tiene tres temporadas de diez capítulos cada una, eh, que tuvo como una de las principales el hecho de que está hecha en inglés para hacerla en el fondo más eh, internacional. Eh, pero habría sido distinto escucharlos hablar que el idioma original hubiera sido en, en francés. Eh, pero eh, es una serie bien entretenida y que en verdad sirve un poco para situarse en lo que era la corte de este Luis XIV, eh, y no solo Luis XIV, sino que, como decíamos al comienzo, de toda esta generación de Luises o de estos reyes de la dinastía Borbón. Exactamente, y bueno, para eso hay que entender y está enmarcado en Versalles, está grabado en los lugares, o sea, en todo ese sentido es tremendamente valioso. ¿Para qué decir las vestimentas, los muebles, eh, que efectivamente ustedes van a ver aquí pasar una serie de muebles también? Yo puse adrede muebles, porque efectivamente lo que establece Versalles es un cambio completo en el gusto. Eh, por lo tanto, son múltiples los artistas que van a trabajar. En la corte, que son parte de la corte, no solamente los artistas, sino que aquí también se muestra los jardineros, por ejemplo. Los o jardineros. Sea, esto, sí. esto implica un gran eh, diseño, por eso eh, cambia, eh, se crea de alguna manera eh, una corte que impone moda. ¿ya? Eh, y la moda, de alguna forma, es algo de lo que rescata muy bien la serie, hay que decir que el vestuario es extraordinario y es cosa de ver los cuadros y ver de alguna manera la serie como retrata y refleja eh, una moda que cuando nosotros la vemos hoy día tiene que haber sido inmensamente incómoda. Pero además, él eh, eh, particularmente es interesante porque siempre nosotros vemos estos cuadros y decimos, qué, qué, qué hombre más horrendo. Eh, pero logramos ver en la serie eh, que se ven bien. Entonces, eh, de alguna forma nos traslada a, a, a ese ambiente donde empezamos a ver las cosas con otros ojos eh, y empezamos a comprender un poco cuál es la perspectiva de ellos. Eh, hay otras películas que se han hecho, películas incluso francesas, donde no hablan en inglés, que efectivamente eh, eso que eh, les ha complicado a los franceses, no solo les complica a los franceses, sino que a mí siempre me ha parecido tremendamente perturbador. Desde piensan usted en, en el cine de los años 50, los romanos hablando en inglés eh, y el primero que hizo que los romanos hablaran latín fue Mel Gibson ya cuando hizo La Pasión de Cristo que probablemente una de las cosas valiosas de La Pasión de Cristo es no solo ver la época sino que escuchar el idioma que habrían hablado cada uno en ese momento. Sí, pues eso es realmente impresionante. Lo difícil que debe ser, lo que tiene que haber sido para los los, en fondo, los actores. O sea, imagínate, el, el tremendo desafío. Eh, sí, pues, o sea, eh, lo, en, en relación al vestuario, yo creo que una de las cosas que también queda su, sumamente bien reflejada es el hecho eh, o el gusto que tenía este personaje extravagante. Eh, por mostrar las piernas, fíjate, porque si tú te fijas en la ropa, siempre él está con esas tenías que le llegan y te, en el fondo eh, eh, sobre la rodilla. Y si uno se fija en las pinturas, en los retratos que existen de Luis XIV, él siempre está mostrando una pierna. Y eso es porque parece que tenía unas piernas que realmente eran fabulosas. Eh, un gusto, eh, ¿qué podemos decir? Hoy día a lo mejor lo podríamos tildar de ciútico, pero por los zapatos, ¿ah? eh, realmente una verdadera joya. Eh, y claro, eh, él era, eh, a ver, hay que, era, 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 podríamos decir, una especie como de artista, le gustaba bailar, le gustaba en el fondo el ballet, y entonces eso eh, era, en el fondo las piernas eran para él eh, un, un objeto absolutamente de belleza, y eso queda súper demostrado y súper claro en esta serie. Eh, de una corte Versalles que si uno lo piensa eh, se tiene que haber terminado transformando en una especie como de jaula de oro eh, para porque... los miembros de la nobleza o sea definitivamente bueno, obligados a estar ahí bueno de hecho una de las cosas que es importante comprender es que Versalles se va a crear primeramente para eso no lo crea Luis XIV sino que va a pasar a ser el coto de casa de Luis XIII, el padre de Luis XIV. Eh, y efectivamente Luis XIII va a gobernar en conjunto con el famosísimo, famosísimo, y digo famosísimo en todos los eh, exagerados, particularmente porque Alexander Dumas lo va a inmortalizar para siempre, pero además lo va a inmortalizar como el villano, el más malo de todos los cardenales, el cardenal Riquelme. Estamos en la época de los tres mosqueteros. Y el cardenal Richelieu, no sé si era tan malo, eh, no sé si era muy piadoso como cardenal, pero era un gran político, eso hay que decirlo, porque efectivamente la iglesia es una institución política también. Y el cardenal Richelieu va a tener una visión, y la visión de él es convertir a Francia en un país de, primer, de primera orden, por lo cual va a incursionar en una serie de guerras internacionales que va a ser la tónica de Luis XIII, de Luis XIV, de Luis XV y el pobre Luis XVI incluido, porque va a ayudar a los americanos eh, en su independencia, que no debió haberlo hecho porque estaba absolutamente quebrado. Eh, pero eso por una parte. Y lo segundo era quitarle el poder a los señores feudales y ensalzar el poder del rey. Y la mejor manera de quitarle el poder a los señores feudales era, en, de alguna manera, eh, hacerlos digamos suyo hacerlos comer de su mano entonces surge esta idea de la nobleza cortesana ya eh, un poco eh, comparado con hoy día cosas que están sucediendo para que comprendamos esto esto es parte del juego político ya los políticos siempre quieren dominar el, el poder y por lo tanto hoy día estamos en un mundo que es un mundo donde la democracia es lo que prima, donde el voto individual es lo que prima. Y por eso los políticos siempre tratan de mantener un, clientil, un clientelismo eh, y hacer a la, a la gente comer de su mano. Lo mismo que hizo Luis XIII. Luis XIII hizo comer a los nobles, que eran los que tenían el poder político. En ese entonces la gente no tenía el poder político, pero sí los nobles. Bueno, hoy día los políticos quieren que las personas individuales coman de su mano. Y es por eso que prefieren que la gente viva del Estado, porque entonces son dependientes. Ya, es la misma idea. Los nobles viviendo de la corte, como dices tú bien, Barbarita, en una jaula de oro, por supuesto, pero en una jaula al fin y al cabo. Y eso se ve súper sí. bien en la serie, porque aparecen algunos señores que de hecho se los lleva a Versailles y no le caen bien y los ponen en unas piezas. Última, ¿ya? Eh, y de alguna manera le, les confisca eh, lo, los bienes, porque esta, esta idea de Luis XIII se extrapó a Luis XIV con mayor intensidad. Claro, hay que, incluso si uno eh, si uno retrocede un poco, eh, hay que, eh, en el fondo, tener en cuenta de que eh, esta dinastía de los Borbón eh, va a partir en un, en un escenario histórico sumamente complejo. O sea, hay que entender eh, las guerras de religión ¿ya? Eh, que van a generar grandes problemas. Y entonces el, el iniciador de esta dinastía, que era rey de Navarra y que va a ser Enrique IV eh, de Francia, logra acceder al trono francés. Ese es el rey el que supuestamente eh, en el fondo habría dicho, París bien vale una misa porque en el fondo él había sido educado en el calvinismo y se va a convertir al catolicismo. Y, un buen político. Exactamente, un buen político. ¿da? Y se da cuenta de que efectivamente París bien vale una misa, entonces era mejor convertirse y eso, bueno, va, va a haber una serie de conflictos ahí, pero finalmente va a lograr eh, el perdón, en el fondo, o el reconocimiento del resto de los reyes y del Papa. Eh, a ese rey también se le atribuye la frase o una especie de dicto que él habría hecho, eh, que también un poco nos refleja lo que es esta cosa política, y habría dicho: un pollo en las ollas de todos los campesinos, todos los domingos, ¿ah? Y eso hizo que este rey, efectivamente, fuera un rey eh, bastante querido eh, por el pueblo. Eh, pero, eh, también, otra de las cosas importantes que hay que recordar, cómo va a ponerse en contexto, este también va a ser el rey que va a promulgar el Edicto de Nantes, que, bueno, va a reconocer que el catolicismo era la religión oficial, pero va a permitir, en el fondo, eh, la libertad de culto, o sea, el hecho de que los protestantes también pudieran eh, practicar su religión. Entonces, todo eso va a ir generando eh, temas que, eh, en el fondo, van a ser eh, que finalmente este rey va a ser asesinado en 1610. Y entonces, claro, Luis XIII, este, eh, el rey del que estaba hablando la Magdalena con el cardenal el Duque padre. de Richelieu, claro, Luis, claro el, padre de Luis el padre de Luis XIV. El padre de Luis XIV, en el fondo, tiene que también iniciar un reinado muy eh, joven con la regencia de su madre. Eh, y su madre era María de Medici, y la madre eh, va a poner a un italiano en el fondo que se va a transformar eh, verdaderamente en quien gobierna Francia. Y eso va a, va a tener una serie de problemas. Entonces, cuando efectivamente Luis XIII accede al trono y él comienza a, a, a reinar, ¿ya? la figura de Richelieu es una figura absolutamente fundamental y trascendental. Eh, como tú decías, se lo pinta como un personaje sumamente malo, eh, pero a lo mejor uno, yo creo que uno podría describirlo más bien diciendo que un hombre, eh, un absoluto hombre de Estado, más que un eclesiástico, la verdad es que era un hombre de Estado. Y efectivamente su idea va a ser... Fortalecer el poder del rey y vaciar de poder, en el fondo, a todo lo que era esta nobleza. Para eso, transformarla en esta nobleza cortesana, en el fondo desposeída de lo que eran sus funciones. Y ahí es donde este coto de casa que tenía Luis XIII comienza poco a poco a crecer y transformarse en lo que es, ya con Luis XIV, en Versailles. Entendiendo eso así. Uno puede comprender cuál es la obsesión de Luis XIV de convertir este coto de casa en este gran palacio. Porque básicamente parte de su política, de la política que él quiere de concentrar el poder, eh, se manifiesta en el edificio mismo y es el lugar donde va a concentrar la nobleza. Y como bien decía la Bárbara que a él le gusta el teatro y esto que le gustaba mostrar las piernas, tiene que ver con que el mayor teatro que él hace es el mismo. Él se convierte en el centro de algo escénico. Él crea un culto escénico a su persona. O sea, si me preguntan a mí, Luis XIV es un genio, un genio de cómo maneja la política, transformándola en una especie de estética y de un deber ser que hace que todos estén obligados a seguirlo y es más, a rendirle culto. Eh, es más, él establece en Versalles que Vamos a hablar un poco más del palacio, pero en Versalles un culto a su persona que implica que hay nuevas, podríamos decir, rituales eh, para acompañar al rey, acompañarlo a almorzar, acompañarlo a verlo, la ceremonia para verlo despertarse. Y para aquellos que él no quería mucho, eh, tenían que acompañarlo al baño, tenían que acompañarlo al baño y estaban obligados, en el fondo, imagínense lo que es. Ir al baño en público, pero además esto pasa a ser una ceremonia. Entonces, todo el Rey Sol, podríamos decir, es más que, que brille, es que el mundo entero gira alrededor de él. Claro. Eh, mira, si uno piensa, por ejemplo, todas las, todas las veces o todas las representaciones que existen, buscadas por él mismo, de él como un verdadero Apolo. O sea, Apolo, hijo de Zeus, ¿ah? eh, como la representación, podríamos decir, de, no solo de las artes, sino como de la verdad, eh, efectivamente muestran que esto, o sea, eh, 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 uno podría ejemplificarlo como que la vida de Luis XIV efectivamente fue un teatro y él era el personaje central que... Efectivamente, está, eh, logra así como representar de una manera magistral y logra efectivamente este papel en el que todos, todo se centra en él. Y él probablemente estaba absolutamente convencido de que en el fondo eh, él estaba ahí para hacer para, o para ejercer la voluntad de Dios en de la tierra, así, así de, de, de casi divino eh, eh, la figura de este rey. Y entonces transforma en eh, un podríamos decir un ejemplo para el resto de los reyes y efectivamente va a levantar a Francia podríamos decir que esta es la época de oro de Francia ya o sea el referente eh, probablemente todo el resto de los reyes eh, en fondo contemporáneos tienen que haber mirado eh, con una envidia espantosa todo lo que ocurría en torno a eh, la figura de Luis XIV y lo que era el culto a su personalidad no, claro, y además eh, eh, es considerado, o sea, va a convertir a Francia efectivamente ya desde Luis XIII y ya Luis XIV en la potencia de mayor primer orden, pero además hay vínculos políticos que están también reflejados sumamente bien en la, fe, en la serie, eh, y una de las figuras importantes va a ser el hermano, el hermano sí. eh, Felipe, ya, eh, de Orleans, en el fondo, y eh, el hermano de Luis XIV eh, va a estar casado con la hermana del rey de Inglaterra, que era el, después de la Restauración Carlos II. Y eh, es más, una de las cosas que se concentra en la serie es en las relaciones y podríamos decir no solamente en la corte misma, sino que literalmente esto era todos con todos. Aquí vamos compartiendo como digamos en todos los aspectos. Eh, como bien yo dije el otro día es un real comillas puterío. Ya. Ahora, dicho eso, que la serie explota ese punto sexual, eh, porque eso da rating, pero entendemos que no debe haber sido muy distinto. ¿Ya? Luis XIV va a tener muchas amantes, incluida la propia mujer de su hermano, oh, que da un poco lo mismo, porque su hermano era, eh, en el fondo, es conocido por su homosexualidad, pero sí va a cumplir su rol de tener hijos, con, porque eso era parte, o sea, esto era algo pero efectivamente explota toda esa situación del de mundo sexual, tanto heterosexual como homosexual en la serie, como una de las cosas que muestra, podríamos decir, esta decadencia de Versailles, ¿ya? Eh, que de alguna forma, es más, eh, aunque Luis XIV... Va a tener cantidad de amantes, porque a mí me cuesta pensar la cantidad de amantes que tenían, eh, porque esos hombres no estaban nunca cansados, pero qué terrible. ¿ya? Eh, pero eh, efectivamente, eh, más allá de, de, digamos de, de eso que sabemos que Luis XIV tuvo, y es más se jactaban, porque es parte de ese concepto que tú dices, se representa como Apolo, pero entendamos que Apolo es bien complejo, porque Apolo es un andrógeno, ¿ya? es femenino masculino y por lo tanto para mostrar la virilidad la virilidad era fundamental para decir yo tengo las riendas del reino eh, eh, el mostrarse de alguna manera eh, mujeriego era parte de ese show entonces yo, yo digo ah, cuánto habrá claro. sido cuánto era política cuánto era perversión eso es lo que quiero un poco plantear bueno mira si uno piensa en los números nomás, pues hay que pensar que Luis XIV se va a casar con María Teresa de Austria que era la hija del rey de España, Felipe IV. Eh, con ella va a tener seis hijos, ¿ah? pero él va a tener otros 17 hijos más, ¿ah? que van a ser hijos resultantes de, de todo el, eh, eh, ¿Cómo se llama? De toda la larga lista de amantes y de favoritas que va a tener a lo largo de su vida. Entonces, y hay que decir que tiene amante de todo tipo, o sea, no era. no eran. Eh, bastaba con que fuera una mujer que le llamara la atención, que él encontrara que era buena moza, y esa pasaba a ser la favorita. Que para, que, pa, para la elegida, la verdad, hay que pensar, eh, imagínate los favores o cómo podía mejorar tu condición dentro de la corte si tú eras efectivamente elegida para ser amante del rey, o sea, tiene que haber sido algo importante y eso también explica que hayan sido tantas las mujeres o eh, en el fondo o que explica en el fondo que esta eh, lujuria ¿no? eh, de Luis XIV haya tenido tanto fruto, pero también hay que tener en cuenta, y que es algo que va a ser bien característico de los Borbones en general, que eh, pocos de esos hijos van a llegar a la vida adulta. Hay muchos que mueren jóvenes, hay varios que sí. tienen, eh, en el fondo, también algunos ciertos problemas eh, mentales, algunos hablan de unas posibles esquizofrenia, eh, y entonces siempre va a estar presente el tema de, eh, en el fondo, de quién es el sucesor. Y en la serie... Eh, una de las cosas entretenidas que tiene la serie es que es cuando, la serie está partiendo el primer capítulo eh, eh, hace eco de una leyenda que existe, de que esta mm. María Teresa de Austria eh, ella, ella al parecer se enamora del rey pero, y el rey no, no fue una mala persona fueron 23 años de matrimonio pero claro, el rey tenía muchas amantes y entonces con el tiempo eh, deja eh, podríamos decir, de visitar a, eh, a quien era su legítima mujer eh, y eh, eh, visita más bien a eh, las elegidas a las que estaba de turno eh, y entonces esta eh, María Teresa un poco como sintiéndose también bien ajena en esta corte en Versalles y extrañando un poco lo que había sido su vida en la corte española ¿sí? eh, le va eh, el propio Luis XIV le va a regalar un eh, un, un eh, africano un esclavo africano que además era eh, un enano ¿sí? que era al que, que le habían puesto eh, por nombre Nabo. Y resulta que, bueno, uno de los embarazos de esta María Teresa, eh, con gran expectación, o sea, se sent, llegaba el momento del parto y se sentaban algunos miembros de la nobleza ahí a esperar, y había una serie de gestos y de signos para indicar si era hombre o era mujer. Bueno, el tema es que se produce el nacimiento y entonces el médico que estaba asistiendo tiene que decir y gritar, por favor, cierran las puertas, todos fuera. Y entonces Luis XIV le pregunta al médico, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Es hombre o es mujer? Y entonces el médico le contesta: el problema no es el sexo de la bebé. El problema es, y se la muestra el color, el color. <laughs> Así que el pequeño eh, eh, Nabo dice que había hecho lo suyo con María Teresa y entonces había nacido esta niñita que era de color. Y que, eh, como les digo, una leyenda, pero sí dice que finalmente esa niña terminó en un convento eh, que habría sido visitada varias veces por María Teresa, su madre en ese convento. Eh, y que, bueno, habría sido este desliz de María Teresa, que eh, en el fondo se quedaba muchas veces sola porque 14 no iba a la habitación real. Entonces bueno tiene toda la, la simpatía la serie. Sí, pues la serie toma ese, 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 ese hecho. Eh, y es parte de estos complots, porque que no se sepa y todo eso. Ahora, eh, en la historia no necesariamente ese hecho es real, como bien tú dices, es parte ah, de la de de una leyenda. Mito, eh, de una leyenda y que además es sabrosa, todas las leyendas sabrosas son casi, impos casi indestructibles, eh, porque además van con todo esto de, digamos, de la pasión. Ahora sí, Luis XIV, y hay, eh, 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 hay varias autoras, digamos, porque hay varias biografías, la, la Antonia Fraser hizo... Una importante, y se ha, ha incursionado en el verdadero amor, o sea, de todas estas amantes, eh, ¿cuál fue la amada? Bajo la idea de que una tiene que ser una sola, debería ser la amada. Y ahí hay varios supuestos, porque efectivamente hay eh, varias con las que tuvo más hijos, y por lo tanto, eh, pero también es parte de esa especulación, eh, podríamos decir, del corazón, porque no, 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 no hay certeza. Y lo otro que se, se trabaja bastante en la serie es, insisto, las relaciones con el hermano. Y el hermano es un personaje bien importante eh, porque va a ser el comandante de los ejércitos, eh, digamos, en las guerras de Luis XIV y va a ser un muy buen comandante. Eh, es más, eh, dentro de la especulación del amor de Luis XIV eh, va a estar que probablemente la mujer de su hermano fue una de las queridas queridas, eh, digamos, en, en, de, del sentido de, de, de no de, de la favorita, sino que de amada con sentimiento real. Con sentimiento, claro. Sí. sí. Eh, la, la relación entre ambos eh, queda eh, bastante demostrada en. Eh, Bastante bien demostrada en la serie. Y eh, en el fondo, también yo creo que, como para eh, ir un poco a lo histórico y para entender también el contexto en el cual Versalles comienza a, a, a crecer eh, y a transformarse en este símbolo de la grandeza de Luis XIV, en el símbolo de la grandeza de Francia, yo creo que hay que entender lo que políticamente también le toca vivir a Luis XIV. ¿ya? El hecho de que. Eh, bueno, su padre también muere, ya Luis XIII muere cuando él era un niño, ¿ya? Eh, y por lo tanto tenía cuatro o cinco años, y entonces también debe iniciar eh, el reinado la con la de su madre, que era Ana de Austria. Y ahí ella va a nombrar eh, a, a también eh, un, eh, un primer ministro que también era eh, protegido, un Mazarina. cardenal protegido por Richelieu, claro, eh, Mazarino, eh, y eh, durante los primeros años va a estallar, en el fondo, eh, durante este, esta época de Mazarino, que es hasta 1661, va a estallar lo que se conoce en Francia como la Fronda, ¿ya? que eh, para algunos es como un, también un verdadero anticipo de lo que va a ser la Revolución. Y en la Fronda incluso va a participar una de las primas, en este levantamiento va a ser una de las primas de Luis XIV, y eso también lo va a dejar a él sumamente impresionado en el fondo, el hecho de que eh, la nobleza eh, se levante ¿da? en contra del rey y en el fondo no lo dejen eh, la madre con estos dos niños, o sea, con Luis XIV y con eh, Felipe, debe huir de París y al rey no lo dejan en el fondo regresar a la capital. ¿da? Y va a pasar un buen tiempo, o sea, va hasta 1652 en el fondo que pueden regresar eh, y eso lo va a marcar. ¿Ya? También el hecho de que dentro de esta nobleza van a producirse estos complotes, estos intentos de eh, arrebatarle el poder. Se muestra en la serie también el hecho de que eh, los envenenamientos ocurrían por doquier. Entonces, que en cualquier momento algo podría eh, afectar en el fondo la vida del rey. Y entonces, en el año 1661, cuando muere eh, Mazarino, es que... Eh, Punto, hay que, a esto hay que agregarle los conflictos y las guerras, lo que la Magdalena mencionaba, en los que Francia va a involucrarse: guerras con España, la constante rivalidad que tenían con el mundo de Habsburgo, las guerras en fondo contra los países bajos, ¿ya? por eh, el supuesto derecho que habría tenido María Teresa a acceder a aquellos territorios. Hay que pensar en todo eso. Entonces, cuando muere Mazarino en 1661 es que se inicia, ¿ya? en el fondo, eh, eh, esta construcción, podríamos decir, en torno a ese eh, pequeño edificio que era el Coto Casa Luis XIII, de lo que va a ser Versailles. Y no va a parar nunca ¿ya? Eh, en sí, su vida de eh, ir ampliándolo, ir haciéndolo crecer. Eh, si uno piensa, eh, tiene que haber sido verdaderamente un ejército de personas los que construyeron Versailles. Si uno tratara de ponerlo hoy día en millones, eh, no sé, habláramos de euros, tendrían que ser probablemente miles de millones de euros lo que costó hacer Versailles. Si uno piensa eh, lo que es el Salón de los Espejos, ¿sí? lo, lo caro que era tener un espejo, y eso yo creo que fue gran parte del éxito de, que tiene el Salón de los Espejos, porque probablemente para muchos fue la primera vez en su vida que se podía mirar en un espejo de cuerpo entero. ¿sí? Eh, millones de flores para poder eh, decorar los jardines, eh, miles de candelabros que se prendían todas las noches. O sea, todo es eh, a una escala absolutamente eh, eh, en miles. ¿no? Entonces, eh, hay que, eh, en el fondo, valorar eh, 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 en el fondo este anhelo de la construcción de esta, de esta gran obra, que además tiene que ver mucho, y ahí la Maida nos puede explicar, con las ideas filosóficas que están imperando en aquel momento, porque eh, eh, el Palacio de Versalles es, yo creo que, la mejor ilustración en el fondo de esas ideas imperantes en aquel momento. Bueno, claro, eh, efectivamente Luis XIV eh, le va a tocar un momento de gran cambio, que viene un poco de antes, que es la llamada, eh, podríamos decir, ilustración. El racionalismo es la nueva síntesis de Occidente. Eh, antes Occidente, cuando se constituye, Occidente es una nueva cultura que surge cuando cae el imperio romano de Occidente. Y en ese minuto comienzan a mezclarse elementos. Por una parte, el modo de pensar de ese mundo greco-romano, esa idea de que la verdad sí existe y que sí se puede alcanzar. Por otro lado, la forma institucional y jurídica del mundo de los germanos y el cristianismo. Y estas tres cosas se mezclan en el tiempo y surge la cultura occidental que en su primera síntesis va a ver el mundo de una cierta manera, básicamente de un modo teocéntrico, ya lo que llamamos la escolástica considera que Dios es lo más importante, que el hombre es lo segundo más importante y que el mundo es lo tercero más importante. Pero esto va a cambiar radicalmente, va a empezar una transición, cambio en el llamado Renacimiento y finalmente la revolución de las ideas provocada por la combinación de la invención de la imprenta, por una parte, o sea, libros disponibles, y por otro lado, por la reforma, lecto, digamos, gente lectora, la libre interpretación de la de escritura, va a culminar en este movimiento que se va a conocer como el racionalismo. Y el racionalismo da vuelta a la visión de mundo y por lo tanto considera que el hombre es lo más importante. René Descartes dice: pienso yo pienso y luego existo. Yo con mi pensamiento creo la realidad. O sea, el, el hombre lo primero, Dios segundo, todavía son creyentes, pero Dios básicamente hizo el mundo y se fue a descansar un spa porque se cansó, se fue. Y el mundo es lo tercero. ¿Y por qué digo esto? Porque eso se refleja en Versalles. A ver, Versalles y lo vamos a contrastar. Arquitectónicamente con la visión del mundo anterior. En la visión del mundo anterior, si uno piensa en Felipe II de España, Felipe II va a construir el Palacio del Escorial, que es un palacio magnífico, pero bastante más recatado que Versalles, sin lugar a duda. Ya básicamente a Luis XIV le gustaba mucho el Doré, pero efectivamente es un monasterio donde hay una gran iglesia y el panteón de los Habsburgos debajo, eh, y alrededor está el Palacio. En el centro está lo más importante que es Dios, o sea, la iglesia. Vámonos a Versalles. Versalles, en el centro de Versalles, está la estatua ecuestre del rey y detrás de esa estatua, la habitación del rey, que está en el centro. Lo más importante, el rey. El rey es lo más importante y esto es para rendirle culto al rey. De hecho, la capilla no se va a construir sino hasta una ampliación. Cuando 50 años después se construye la capilla en un coste, o sea, y el hecho de que la capilla esté a un costado nos dice muchas cosas. Pero además es racionalismo porque es la aplicación de las matemáticas, esta idea de que el hombre controla y domina la naturaleza. Este llamado, podríamos decir, ahora ya no del racionalismo teórico de Descartes, sino que del racionalismo práctico a dominar y controlar. Esa idea de Galileo de que el mundo, la naturaleza, está escrita en lenguaje matemático. Y ese lenguaje que tiene la naturaleza se manifiesta también en la arquitectura. Y por lo tanto, la simetría. Si uno empieza a mirar Versalles, tiene pilar, pilar, ventana, y al otro lado, exactamente igual. Todo es simétrico. Y es más, ese control y dominio de la naturaleza se extrapola también a los jardines. ¿Por qué recortamos los árboles? Para que el hombre tenga la voluntad. Ya no son los árboles en su naturaleza misma que pueden llegar y desordenarse. No, no tienen derecho a desordenarse. Soy yo el que domino. Y por eso... No solamente las figuras que van a construir, de alguna manera como, bueno, Louis Leveu va a ser el de la visión, pero no solamente él, porque aquí está Le Brun, Le Notre, entre otros, que van a ser parte de la arquitectura y el diseño. Esa idea de los espejos, es la simetría, los espejos para un lado, el jardín para el otro, independiente de cuánto cueste. Esto es política, esto es un palacio que muestra el poder del rey, y solo entendiendo que esto es política, se puede entender que hayan gastado la cantidad de plata que gastaron. La política no escatima en recursos, básicamente. No, pues claro, básicamente. Por eso, en el fondo, eh, eh, Versailles es como no solo el símbolo del absolutismo francés, sino que también es, claro, eh, el, el, el mayor símbolo de todo lo que eran estas ideas racionalistas. Eh, que se ven claramente reflejadas, como tú decías, en el estilo arquitectónico, en esa simetría en el que hayan tres ventanitas para un lado, tres ventanitas para el otro, dos pilares, eh, en, en la forma en la que se podaban los pinitos así como, ah, como cono. Eh, eh, si uno busca eh, con que uno en eh, Google, por ejemplo, para ver eh, fotografías aéreas de los jardines, y uno se puede percatar o sea, absolutamente perfecto, en el fondo, la búsqueda de ese dominio, de ese control sobre. Esa naturaleza, que en otros palacios, en otros castillos, podemos ver que es completamente distinto, porque los jardines, los alrededores, son bosques, se deja la naturaleza, crezca eh, libremente. Y entonces, esto es, en el fondo, eh, refleja perfectamente bien esta época, estas ideas que, bueno, finalmente también van a ser las que nos van a desembocar y nos van a llevar al inicio. De, eh, de la Revolución Francesa. O sea, esas mismas ideas aplicadas a la política, bueno, finalmente llegamos a la Revolución. Pero hay que pensar claro, que. Claro. Básicamente, ¿Mm? Sí, básicamente ¿Sí? lo que va a suceder es que el gasto público va a ser, eh, con Luis XIV, Luis XIV va a tener una genialidad él como persona, es capaz de dominar la situación independiente que ya Luis XIV va a gastar más que lo que produce, es decir, va a tener un déficit fiscal, eh, va a tener la genialidad que sus sucesores no van a tener. ¿Ya? Porque efectivamente él va a gastar más que lo que produce, sus gastos se manifiestan en las guerras, las guerras son caras, uno puede ganar las guerras y por lo tanto recuperar esa inversión, pero en general las guerras tienen mucha pérdida. Pero además el gasto de corte, que es más, eh, muchos culpan a la corte de el cómo estaba quebrado el Estado, y la verdad es que el gasto de corte en relación al gasto total es bastante poco, eh, pero eh, sí era importante políticamente porque eso le permitía concentrar el poder, pero tenía esa genialidad. Luis XV, Va a seguir gastando más de lo que produce, y por lo tanto el déficit fiscal, el forado fiscal, va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Y Luis XVI, pobrecito, no era ni tonto ni malo. ¿ya? Va a heredar un reino quebrado. ¿ya? En bancarrota, rota. claro. Y cuando la política no funciona, la, digamos, cuando la economía no funciona, la política tampoco. Entonces, va a tener todo esto, ya esto se le tuvo muy mala suerte, porque eso coincide con una crisis de trigo, con una crisis del pan. Entonces, el pobre Luis XVI tenía problemas fiscales endémicos, se le produce la crisis del pan que produce hambre y eso va a ser el pasto seco necesario para que estos ilustrados que venían desde el racionalismo, que se fueron gestando en el tiempo y que tenían unas ideas de mayor participación, de terminar con la sociedad estamental, de establecer la igualdad y la igualdad que querían era la igualdad ante la ley, porque... La sociedad del antiguo régimen, que es la que gobierna el Luis XIV, el Luis XV y el Luis XVI, era una sociedad que estaba dividida por funciones. Por lo tanto, estaba la nobleza, que ya dejó de ser la que defendía, porque la nobleza tenía el rol de la defensa. Ahora era una nobleza que además le pusieron ponerse panty, ¿ya? y ponerse estos sneakers, y ponerse tacos. Que, ¿a, a, ¿A quién defiendes tú vestido así? A nadie. O sea, se había desdibujado en sus propias funciones. El clero, que tenía la función de velar por las almas, y el estado llano, que no tenía función social, sino que eran artesanos y campesinos. Los primeros dos, porque cumplían funciones sociales, o sea, la defensa había que pagarla de, de su bolsillo, eh, y eh, la, velar por las almas de su bolsillo, la nobleza y el clero no pagaban impuestos, pero sí pre hacían prestancia prestaciones sociales y tenían tribunales especiales, o sea, no existía la igualdad ante la ley. Un mismo crimen, dependiendo del estamento, tenía distintos tribunales y distintas sentencias. Eso explica, por ejemplo, que eh, en todas partes del mundo, porque así se funcionaba el mundo europeo en general, eh, la nobleza estaba condenada a muerte, por ejemplo, frente a un delito, pero también el modo de morir era distinto. O sea, solo la nobleza moría decapitada, al resto lo ahorcaban. ¿Ya? Entonces, eh, incluso había desigualdad en las penas, y en ese sentido, esa igualdad ante la ley, se va a expresar también en la guillotina, ahora todos mueren guillotinados, y son todos okay. ciudadanos, básicamente, eso es lo que va, va a suceder. Pero Luis XVI tuvo muy mala suerte, ¿ya? y no tenía el genio, yo siempre digo, what if, qué habría pasado si, en 1789, hubiese estado en el trono Luis XIV. Okay. La respuesta bueno. es súper simple. No habría habido revolución. Sí. La misma pregunta y, y siempre se hace la comparación del de pobre Luis XVI con eh, Nicolás II. Y la misma pregunta, ¿qué habría pasado si en vez de un Nicolás II hubiera estado un Pedro el Grande ¿eh? reinando en Rusia? A lo mejor tampoco habría habido eh, revolución bolchevique. ¿eh? Ya eso es hacer como ciencia ficción, pero la verdad es que uno puede no, hacer un poco de... Mira, ahí hay zapatos de la foto, ¿te das cuenta? Mira los zapatos. Pero no. bueno, mira. Una, una, una obra de arte, los zapatos. Eh, claro, efectivamente, Luis XVI hereda este país en bancarrota y no va a tener las mismas características ni las mismas condiciones que tiene eh, la figura de Luis XIV para lograr detener eh, aquel proceso. Eh, el cambio de esta sociedad era estamental eh, y pasa a ser, bueno, eh, a partir de ese momento, yo creo que uno se, se puede comenzar a hablar de la existencia de clases sociales. Sí. Y hoy, el otro día te escuchaba que nos vamos un poco pero te lo quiero preguntar porque te lo escuché, pero no lo, lo logré retener. De, eh, dijiste que uno un día en un doctorado ni siquiera son clases sociales. No. Sí, hoy día no tenemos clases sociales, eh, aunque la gente hable de que eres clasista, pero no, no es eso. Hoy día lo que nosotros tenemos son segmentos de consumo. ¿la? Y es más, engrupa, agrupamos a la gente según su comportamiento de compra. ¿Ya? y de qué cosas consumen y qué, a dónde van y dónde de alguna manera se mueven. Eh, entendamos que toda la sociedad aspira a igualarse, o sea, entendamos que para la época anterior, o sea, que aunque van a haber grandes cambios, pero entendemos que antes existían incluso códigos de vestimenta. O sea, no solo la gente no moría igual, no solo la gente no tenía los mismos tribunales, sino que además solo algunos podían vestirse de un cierto modo, y había policía de... La vestimenta, el Estado se encargaba de que la gente cumpliera eso. Hoy día la sociedad entera entiende a igualarse, pero cuando hablamos de segmento de consumo, nosotros decimos ABC1, C2, C3 y así lo agrupamos. Y entendamos que el ABC1 es un segmento súper diverso, donde el A gana infinitamente más que el B, infinitamente muchísimo más que el C1. Sin embargo, consumen las mismas cosas, unos con gran esfuerzo y otros sin ningún es. esfuerzo. Pero son parte del mismo grupo. En esta época no era así, era por. por es más, entendamos que en los estamentos, eh, los estamentos son por funciones. Y efectivamente la nobleza se pasaba por cuna. Es decir, uno, un noble engendraba noble. Pero entendamos también que existían instituciones como el mayorazgo. Eso implicaba que un noble tenía, pongámosle, seis hijos. Pero solo el mayor heredaba y por lo tanto los otros cinco eran nobles sí eran nobles pero eran pobres como ratas o sea, la nobleza no tenía que ver con un poder necesariamente económico es cierto que habían algunos nobles que tenían poder económico pero había una manga de nobles y esto desde antes piensen ustedes en el Quijote noble Hidalgo don Quijote no tenía donde caerse muerto no. entonces eh, pero por otro lado existía una burguesía que eran del tercer estado, que tenían que pagar impuestos eh, y que una burguesía que va a ir creciendo, que muchas veces era más rica que muchos nobles. Entonces había movilidad social a través de matrimonio. Entonces el noble, digamos, empobrecido, se casaba con la hija del burgués rico y por lo tanto se sea, Entonces era un, un negocio. Entendamos que el matrimonio en la historia siempre fue eh, un acuerdo, eh, podríamos decir económico, básicamente, eso es de mantención. Eh, y por lo tanto en dentro de este acuerdo el noblecer será parte también eh, de, de digamos de eso ahora también la nobleza se podía adquirir y, y se adquiría por cargos públicos y eso explica el por qué dentro de la burguesía ascendente comienza a haber cada mes más eh, burgueses que quieren mandar a sus hijos a estudiar y qué estudiaban? derecho ¿Y por qué estudiaban Derecho? Porque así pasaban a ser funcionarios públicos y al ser funcionarios públicos podían ennoblecerse por toga. Entonces, claro. había una aspiración por la nobleza, pero no tenía que ver con plata, no era la plata. ¿ya? Había nobles ricos, había nobles pobres, había burgueses que eran tercer estado muy ricos, mucho más ricos que, de hecho, por ejemplo, para la época de, digamos, que estamos hablando, va a llegar un burgués. Una figura fantástica que se llama John Lowe. O sea, John Lowe era un escocés que había sido expulsado, había vivido en Ámsterdam y había aprendido de Ámsterdam. va a ser el primer lugar donde se crean eh, cambios financieros importantes, el primer banco central, es el primer lugar donde se crean las compañías, es decir, dividir una empresa en partes y vendérsela a la gente, como partitions, acciones. O sea, bueno, él había aprendido de estas cosas y va a llegar a Francia y va a insistirle al gobierno francés eh, que de, de en fondo partir la deuda, porque este problema fiscal no era menor. Partir la deuda del gobierno en partes y de alguna manera hacer que la gente invierta en eso, crea compañías con deuda. Ya eso es lo que se denomina el mercado de los bonos, básicamente. Y eh, que más los bonos van a ser los que van a financiar todas las guerras de ahí en adelante. Ahora, John Law va a especular. Va a crear la banca de Francia en este periodo, precisamente. Va a hacer que mejore la finanzas de, de Francia, pero va a especular más allá. John Law lo hizo muy bien, pero no supo cuándo parar. Ahora, John Law era el hombre más rico del mundo. era el, Es el primer millonario. Y de ahí en adelante la palabra millonario es en francés. Era el dueño de todos los edificios alrededor de lo que vivía día es la Place Vendôme. Ahora, va a especular y va a crear una compañía que es la compañía de Mississippi, donde en realidad decía que vendía unos terrenos maravillosos en el Nuevo Mundo, una cosa fantástica. Y era, o sea, eran unos pantanos infestos de mosquitos. Va a mandar incluso gente a vivir para allá que se van a morir todos de las enfermedades más terribles. Y esta burbuja, que es una burbuja bursátil, que vendía literalmente aire, ¿ya? y va a reventar y va a ser la primera burbuja y que va a crear los grandes millonarios, pero después la gran quiebra. Y eso va a ser lo que va a pesar financieramente también sobre Francia. O sea, no es solamente el forado fiscal, no es solamente la crisis de los pan, sino que es este problema financiero que venía de ahí. Y John Lowe es el hombre más millonario y no es ni una gota noble. Ahora, John Lowe sale arrancando, si su historia es increíble, sale arrancando con lo opuesto, deja a la familia, a los hijos, no los ve nunca más y termina en Venecia. Y en Venecia está enterrado el infeliz que quebró a todo el mundo. O sea, para que vean, que siempre ha habido esas chanzas que quebran a todo el mundo y después se van como, Ay, como, a, como a Malta. Como a Malta. Claro, desaparecen a un lugar medio exótico. Oye, aquí tenemos una pregunta, pero la verdad no sé. Mira, Jimena Muñoz nos pregunta si esta es la serie que ha transmitido Canal 13. Yo no sé si es la misma, no sé lo que ha transmitido Canal 13. ¿Tú? No, no. Yo creo que se está refiriendo a la serie nuestra, el 13 Cable, porque eh, Versalles no ha aparecido. Versailles, el... sí, Versailles ah. está en Netflix. Sí, ya, eh, eh, para claro. que la vea. En Varias temporadas está en Netflix. No sé si tiene más temporadas. Netflix siempre va atrasado en temporadas, pero yo creo que han seguido haciendo temporadas porque ha tenido. Harto éxito. Ya eh, ¿vale la, serie la, pena tiene, la serie tiene tres temporadas. Eh, sí. Yo no estoy segura que si están todas en Netflix. La primera sí estoy segura que está. Eh, ah, pero no sé. La pregunta de Jimena, tú dices, a lo mejor se refiere a nuestro programa. Pues, bueno, puede ser. Si sí. sí, esa es la pregunta, es lo mismo. Lo que nosotros estamos publicando ahora es lo mismo que estamos, que lo que eh, transmitimos a través del canal 13 k Sí. sí lo que está, Oye, bueno, lo, volviendo. Lo que está... Claro, volviendo un poco al, al, al tema, en el fondo, para pa, eh, ya ir un poco redondeando, la verdad es que la época de Luis XIV es una época de gran esplendor. Hay que pensar además que esta es la época, o sea, si uno piensa en la creación de los institutos, de las academias, la Academia Francesa, la ciencia, o sea, todos los adelantos de aquella época, la época de Molière, eh, la verdad es que es una época memorable. Eh, y que en realidad va, va a dejar a Francia en un lugar absolutamente predominante en Europa. Eh, yo creo que eh, Luis XIV se transformó, o sea, este rey sol eh, no solo tiene que decir la envidia, sino que muchos otros reyes en aquella época lo tienen que haber imitado de todas maneras. Eh, y recordar que, bueno, al final ya más avanzado su vida, después de que muere eh, el fondo María Teresa. Eh, Luis XIV se va a volver a casar y va a, ser, va a tener un matrimonio morganático porque se casa bueno, o sea, con alguien de rango inferior o una plebeya, eh, Madame de Mantenón, con eh, la que también va a tener ahí eh, alguna descendencia. Y eso también para muchos parece que fue como un cambio en, la, en, en el modo de ser de este Luis XIV. Eh, porque se habría puesto, parece, no sé, yo he leído por ahí en algunos que incluso se podría haber puesto hasta un poco más religioso y un poco más arrepentido respecto de lo que fue eh, su vida. Bueno, de hecho, él va a terminar con el edicto de Nantes. Y va a estar hay o, un rey mm. una religión que es la católica y se acabó. O sea, aquí no cabe Pero, ni una tolerancia. ¿Verdad? Sí, Tienes toda la razón. Eso es súper importante. Va a revocar ese edicto de Nantes, ese edicto de tolerancia. Eh, ya así más avanzado su vida y también mencionar que cuando, bueno él muere y eh, como yo les decía hace un rato, sus hijos, sus nietos, va, la, la descendencia va a ir, eh, en el fondo va, van a morir varios, y entonces Luis XV, que es quien hereda, es en el fondo su bisnieto. Eh, y existe ahí también una, una, yo no sé si es leyenda o es verdadero, pero que lo habría llamado a este bisnieto antes de morir y le habría hecho algunas como indicaciones. Eh, entonces dice como... Algo así como no imites mis gustos por las construcciones y por las guerras, sino que preocúpate eh, más bien del bienestar de tu pueblo, que es algo de lo que yo me arrepiento. ¿ca? Y también hay que tener en cuenta, que por eso te digo, yo no sé si es, eh, eh, es solo leyenda o efectivamente refleja un poco el cambio, pero también hay que entender que en los últimos años de su vida, eh, Luis XIV se va a involucrar en el fondo en lo que es la guerra de sucesión española, ¿sabes? porque eh, el último rey Habsburgo, en el fondo en España, que es Carlos II, va a morir sin descendencia eh, y le en el fondo va a elegir como sucesor a Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV. Y entonces, claro, en este problema, en, 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 en tratar de detener la hegemonía de los Habsburgo de Austria, eh, se inicia esta guerra de sucesión. Que también va a, va a ser, eh, piensen que dure, son como 15, o sea, 1700, 1702 muere eh, Carlos II y la guerra final termina en 1715, justo en el mismo momento en el que muere Luis XIV. Eh, bueno, y, y justamente eso, también... eso, esa guerra, ese apoyo para, para poder poner su personaje en España, va a ser lo que va a hacer que Luis XIV abandone a los escoceses. Eh, los Jacobitas dependían de Luis XIV eh, y efectivamente los va a abandonar y eso explica la, la derrota de los Jacobitas finalmente en la fatídica batalla de Coulon. Y ahí nos juntamos con otra serie que es Outlander. Que ya habíamos hablado de con Outlander, Jamie Fraser. Exactamente. Pueden, eh, ¿cómo se llama? Recordar eh, en ese en ese programa que hicimos de, respecto sí. a Outlander. Quiero contarte ¿Mm? de una serie para que la vean también súper ¿Sí? eh, buena, que vi una serie que yo creo que es belga, si no me equivoco, holandesa puede ser, eh, puede ser holandesa, eh, que se llama, en, en Netflix se llama así como Los Ladrones del Bosque, que en realidad el nombre no tiene nada que ver porque es el nombre de, una, de un personaje, eh, eh, tiene un nombre propio la serie originalmente, pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque Luis XIV impone moda, eh, sí, y dentro de las modas que impone es la idea de estas pelucas, ya, que es asqueroso, eso quiero ya irme un poco para pa eso. Pero la peluca es parte de esto que yo decía: de la, digamos, de quién, quién podía usar peluca, no cualquiera podía usar peluca. Y es más, en esta serie, Los Ladrones del Bosque, por favor, véanlo, se ve un pueblo chico en este periodo y que efectivamente aparece un alcalde tremendamente corrupto y un policía que tiene que investigar estos bandidos que viven en el bosque y que efectivamente son los outsiders que han echado del pueblo porque les han ido subiendo los impuestos y viven afuera. Y asaltan, en fin. Y entonces el policía cuando logras estas cosas, lo que le pide, le dice, denme una peluca. <laughs> o sea, pero no es que me dé una peluca, no es que yo me pueda comprar una peluca. Tú tenías que ser autorizado. Y ponerse una Para peluca poder usar significaba... Peluca. Claro, significaba ascenso social de estamento. ¿ya? Entonces, eh, eh, hasta en eso, Luis XIV establece formas que se quedan y se extrapolan para todo. ¿ya? Y las pelucas son asquerosas, porque no. esa gente no se bañaba demasiado. No, no se bañaba para nada, solo, solo si tenían prescripción médica para ba se bañaban. Y, la, y, ¿Y cómo se llama? Y lo que tú decías, recordar que el que estaba encargado, el día que le tocaba bañarse lavarse, el que estaba encargado de llevar la fuentecita con el agua, eh, en el fondo era, eh, imagínense lo que significaba eso. Y las pelucas parece que tenía millones pero llenas de piojo, o sea, una cosa espantosa. No, el mejor de todo ya que lo mencionaste y por eso te pido por favor que lo contí, es el nieto, el nieto que se va a convertir en el rey de España, el primer Borbón en España, es leyenda. Yo no, soy sí. leyenda de Cochino, eso es, por favor, cuéntanos. No, claro, Felipe V. Mira, entre Cochino, o sea, que no se bañaba y además que él va a heredar el problema como yo te decía, un poco un problema mental, tenía sufría en la fuente se habla de que sufría vapores, ¿sí? y hoy día en el fondo los vapores se interpretan como unas depresiones profundas. ¿sí? Y entonces, claro, dejaba por largos periodos de bañarse de cambiarse de ropa. La ropa se le rompía en el cuerpo y él mismo trataba de arreglar y coserla, o sea, un, un espanto. Cambiaba totalmente el horario y entonces si él tenía ganas de hacer la vía a la corte durante la noche, bueno, nadie dormía y se dormía durante el día, o sea, totalmente trastocado. Y ya en el momento más terrible de estas depresiones, llegó a no cortarse las uñas de los pies por muchísimo tiempo y llegó incluso a tener dificultades para caminar por el largo de la uñas. O sea, no, realmente algo, ojalá no hayan estado almorzando porque les arruiné el almuerzo con esa historia. Realmente espantoso. Pero eso se le va a solucionar ¿no? eh, con Farinelli, un castrati que va a cantarle día y noche y eso un poco lo va a sacar de estos vapores y de esa depresión. Pero también hay eh, una película una historia interesantísima. Hay una película extraordinaria, antigua, sí, pero extraordinaria, Farinelli. O sea... Eh, de este castrato, porque los castratos eran, en el fondo estaba prohibido que las mujeres eh, estuvieran on stage, digámoslo así, sobre el escenario, pero tampoco podían cantar. Entonces, para ejecutar los roles femeninos, se usaban cantantes que los castraban, entonces quedaban con voz de con niño. ¿ya? Entonces, Farinelli eh, iba a ser el castrati más famoso del mundo, ¿ya? pero esa película yo recuerdo que era extraordinaria, seguramente para los estándares de hoy día de ser lenta, eh, claro. pero eso no que no sea buena, eh, Farinelli, para que la busquen de estar en YouTube. De todas maneras, sí. No, o sea, hay tanta tanta anécdota que contar de estas cortes, la verdad. Eh... Es, que es importante la anécdota, la gente dice que están hablando puras tonteras, pero no, es importante porque hay que comprender que todos los periodos de la historia... Fueron habitados por seres humanos igual que nosotros. Eh, y por lo tanto, precisamente de esas pequeñeces eh, y de esta vida cotidiana, uno puede empatizar y imaginarse lo que era vivir en otras épocas. Esa gente no pensaba como pensamos nosotros. Nosotros pensamos como pensamos gracias a que ellos vivieron antes que nosotros. Entonces, el pasado hay que conocerlo y también para asumir que en gran medida son esas cosas y esos cambios los que permiten que día nosotros. Eh, nos podemos reír de que haya habido una policía de la corte, digamos, de, 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 de vestimenta, eh, y que nos podamos reír de que la gente no se bañaba, porque tenemos la suerte de podernos bañar todos los días, pero hay que comprender que cuando no había ah, agua bueno. corriente, cuando no había agua corriente y no había agua caliente, bañarse era difícil. Si le ponemos esa dificultad a nuestra vida hoy día, probablemente nos bañamos bastante menos. Sí, no, no, no una vez a la semana con suerte, sí. Eh, no, Y además, ¿sabes lo otro? A mí, cuando yo les enseño a mis hijas, de repente me dicen, ¡ay, mamá! Entonces, yo le digo, mira, yo te aseguro que te vas a olvidar probablemente de todo lo que yo te acabo de contar, pero no te vas a olvidar nunca más de estos detalles, que son los detalles sabrosos que hacen que uno ah, eh, eh, se enganche y recuerde. Exactamente. Eh, 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 la vida pirana, la próxima sí, semana, porque ya estamos en la hora, desgraciadamente. Ay, sí, de veras. Pero... Sí. Voy a la próxima semana vamos a seguir en las cortes. ¿Te parece, Barbarita? Pero nos vamos Me parece a ir fantástico. al siglo XX. Eh, hay hartas series partiendo por The Crown, eh, siguiendo por los Windsors y todo. Vamos a irnos a la corte inglesa a esa familia en particular. Eh, por lo tanto, vamos a hablar del siglo XX y del siglo XXI, porque ahí podríamos meter varias series que tienen que ver con Carlos y Dayana, la reina Isabel II, en fin, y todas esas cosas. Así que vamos a hablar de los Windsor y de la corte inglesa desde, en el fondo, la reina Victoria, porque vamos a hablar de que los Windsor no es una dinastía nueva, sino que la dinastía de Saxo Coburgo Gotha, que es la reina Victoria. Y son los descendientes de la Reina Victoria que decidieron durante la Primera Guerra Mundial cambiarse el nombre, porque eran muy alemán, son muy alemanes, son alemanes, eh, por un nombre más inglés y tomaron el nombre del castillo que ellos usaban, que era Windsor. Y quedó fantástico, The House of Windsor, suena como renovado. Le quedó, Eso es los más, le quedó lo más british que hay. Exactamente. Exactamente. Bueno, oye, eh, invitarlo a lo, todos los programas que tiene eh, la Fundación nuevamente, aparte de este detrás de la historia. Eh, hoy día, a las 7 de la tarde, Generación Z, y mañana, jueves a las 7, Despierta Chile. ¿ya? Así que para que estén todos pendientes de, eh, en fondo, poder eh, ver todo el resto de los programas de la Fundación, le agradecemos a la Fundación por permitirnos transmitir este programa eh, en conjunto con la red cultural. Y nos vemos entonces sí. la próxima semana eh, y hablamos de los Windsor. Me parece. Que estén todos muy bien y que tengan una excelente semana y un gran fin de semana. Y nos vemos, parecen todos los días iguales, pero es miércoles. Nos vemos el próximo Estás miércoles. Muy bien. Chao, chao.